Hola chicos y chicas, hoy os voy a enseñar cómo hacer un caracol, no sé cómo se llama, pero yo lo llamo caracol, de ganchillo, con dos colores. Entonces os voy a explicar como siempre primero en un papel porque pienso que es más fácil y vamos a hacer un círculo mágico. En ese círculo vamos a coger y vamos a hacer un punto enano, un punto medio y un punto alto. Creo que se llaman así, si no es así, lo siento mucho las expertas. Pero creo que se llama así. Y luego vamos a cambiar de color en ese círculo mágico y vamos a hacer lo mismo, un punto enano, uno medio y uno alto. Siempre dejamos la hebra, ¿vale?, en espera. Y con ese segundo color, luego vamos a seguir tejiendo, pinchando en el punto siguiente, que ya es de otro color, y vamos a hacer ahora puntos altos siempre. Entonces, en cada punto, digamos, del siguiente, vamos a hacer un punto alto. Cuando llegamos a que se acaba el color, pues vamos a coger este color. En este caso, yo como estoy haciendo aquí con azul y violeta, pues cuando termino de hacer el azul y llego ya donde el violeta no hay más, pues cojo el violeta y sigo haciendo entre los puntos azules, digamos, voy a hacer un punto alto. Y así vamos a dar una vuelta entera. Y a partir de ahí vamos a hacer dos puntos. ¿Vale? Dos puntos en cada punto, o sea, un aumento, ¿vale? Un aumento en cada punto que hagamos. Y cuando lleguemos al final del color, donde ya no podemos seguir, pues cambiamos de color, cogemos el otro hilo y ahí seguimos haciendo dos en cada punto siguiente. Siempre con puntos altos. Entonces, bueno, igual aquí no. Pienso que es más claro, pero igual no lo veis tampoco tan claro. Cuando lo veáis luego, veis, aquí os enseño con el caracol ya terminado. Entonces, a lo mejor así os cuesta verlo, pero no es tan difícil como parece, ¿vale? Pero veis, vamos a ir cambiando de color sin cortar la hebra y sin nada, dejándolo siempre en espera. Y luego al final os enseñaré si queréis cerrarlo de esta manera para que sea, que se quede cerrado el caracol entero. Y si no, pues lo dejáis abierto y seguís haciendo pues el proyecto que tengáis. ¿Vale? Entonces haremos lo mismo al final, haremos un punto alto, uno medio y uno enano. Y así hacemos lo mismo que hemos hecho al principio, pero al revés. Con lo cual, pues va a terminar, no de golpe, ¿vale? Va a terminar, el acabado será más bonito. Entonces ahora vamos a verlo en directo. Vamos a coger el círculo mágico. Vamos a hacer un punto enano, después hacemos un punto medio y después hacemos un punto alto. Como os digo, los nombres no sé si son esos exactamente, pero bueno, pienso que aquí lo veis como es. ¿Veis? Va como en escalera. Hacemos tres puntos en escalera, así. Entonces dejamos el hilo ahí en espera, cogemos otro color. Y empezamos y seguimos en el círculo mágico, ¿veis? Metemos en el círculo mágico y vamos a hacer lo mismo. Un punto enano. Vamos a hacer un punto medio. Y después un punto alto. En total tendremos seis puntos, estamos de acuerdo. Tres de un color y tres de otro color. Y una vez que llegamos ahí, podemos cerrar y tirar de la hebra para cerrar el círculo mágico. Entonces tendremos dos hebras, ¿vale? La del gris y la del azul, en este caso, ¿vale? Que yo os estoy enseñando cómo son gris y azul. Tendremos esos dos hilos que luego habrá que perder. Entonces, una vez que hemos tirado el círculo mágico, vamos a seguir con el segundo color. En este caso es el gris. Entonces, seguimos y ahora vamos a hacer siempre puntos altos. Entonces vamos a pinchar en el azul que habíamos hecho antes, ¿vale? Puesto que ya habíamos hecho los tres grises, pinchamos en el azul siguiente, que era un punto enano, y hacemos un punto alto gris. Luego pinchamos en el siguiente y hacemos otro punto alto. Entonces nos paramos, dejamos el gris en espera y volvemos a coger el azul. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a pinchar en el gris,
¿vale? Cada vez que cambiamos de color, pinchamos en el color, en el otro color. Y vamos a hacer puntos altos y aquí vamos a hacer hasta que lleguemos al final de la hebra del gris. Ya no son tres, aquí son más, puesto que hemos hecho más puntos. Ahí hacemos otro punto alto. En el siguiente. Ahí está. Hacemos otro. Y aquí igual vais a ver que se os queda un poquito ahuecado, ¿eh? En ese caso, pues empezáis a aumentar a partir de ahí si queréis. Pero ya veréis después que, bueno, el mío se queda plano. Y ahí, como hemos llegado al final del color, quiero decir que ya no podemos seguir porque está el otro en espera, pues lo cogemos y seguimos. Y ahí pinchamos en el azul, cambiamos de color y hacemos un punto alto. Hacemos el siguiente, también con punto alto. Y aquí creo que es el último que he hecho en punto alto. Quiero decir, es el último que es sin aumentos. No, a partir de aquí, ahí está. A partir de aquí he empezado a hacer los aumentos. Entonces es más o menos una vuelta. ¿Vale? Cuando hemos hecho una vuelta más o menos entre los dos colores. No tiene que ser preciso, porque ya lo veréis después que se queda plano. Pero bueno, la idea ahora es hacer dos. En cada punto hacemos dos puntos altos. Y es lo mismo, cuando llegamos al momento en que está el hilo en espera, pues dejamos uno en espera y cogemos el otro. Parece un poco lioso, pero cuando nos ponemos, en realidad no lo es. Y el resultado es muy chulo para hacer un montón de cosas. ¿Vale? Lo único cuando cambiamos de color es pinchar en el color siguiente, ¿vale? En el otro color. Y cuando hemos hecho una vuelta con un punto alto en cada punto, pues hacemos dos puntos altos en cada punto. Hacemos aumentos en todos los puntos. ¿Veis? Aquí hacemos uno. Y voy a hacer otro en el mismo, pinchando siempre en el mismo. Entonces, como os digo, no es difícil, es hacer dos puntos altos en cada punto, una vez que hemos hecho la primera vuelta. Y veis, ya aquí empieza a tomar forma el caracol. Luego podéis hacer lo grande que queráis, podéis darle las vueltas que queráis, podéis poner también los colores que queráis. Yo he puesto dos colores, pero si queréis, en vez de seis puntos a la base, pues ponéis más y ponéis otro color. Y es eso, cuando llegamos al final, que ya no podemos más porque está el hilo en espera, pues cambiamos de color, cogemos la aguja con el otro y seguimos. Y así pues podemos hacer lo grande que queramos. No tiene más misterio. Cuando llegamos y queremos, por ejemplo, terminar el caracol y dejarlo cerrado, digamos, ¿vale? Pues aquí os voy a enseñar. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a hacer un punto alto, ¿vale? En el punto siguiente, es decir, en un punto solo donde no hay aumentos. En el siguiente hacemos uno medio. O como yo siempre digo, un palito grande, un palito mediano y un palito pequeño. Y cerramos. Y así se nos queda, ¿veis? Se nos queda en degradé, que va bajando del más grande al más pequeñito. Y se queda cerrado. Entonces, depende de lo que queráis hacer con esta labor o con este trabajo, pues lo dejáis abierto y seguís haciendo otra cosa, o lo cerráis de esta manera. Lo enseño una otra vez
con el otro color hacemos uno alto, uno medio y uno pequeñito o un punto enano y cerramos. Ahí está. Y veis, se os queda del mayor al pequeño y se queda pues un acabado mejor. Y como veis, se queda plano. Y bueno, ya poco más. Ah, luego podéis hacer muchas cosas con esto. Si queréis, veis, aquí tengo otro que he cerrado en uno, en un lado, pero en el otro lo he dejado abierto así para poder seguir haciendo pues otras cosas. Entonces yo voy a intentar hacer un proyecto con esto que tengo en mente. Espero que lo consiga. Este será el último vídeo de este año, puesto que durante las vacaciones no voy a subir vídeos. Así que os deseo a todos una feliz Navidad, lo mejor para el año que viene. Y os espero en mi próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.